Bueno, esta idea de este mural comenzó en el año 2010 en un encuentro internacional que se hizo en Berazategui, en donde de murales con esta técnica de Trencadis, y ahí que tuve la suerte de participar, ahí me di cuenta de que podía hacer un mural de estas características en Neuquén, porque el material disponible de la industria cerámica local lo iba a permitir, y además por el tema de la obsolescencia de los murales que normalmente se hacen en la ciudad, esta técnica de mosaico y Trencadis, técnica mixta, permite una gran durabilidad de la ejecución de los murales. Estamos en un edificio muy particular, como es el cementerio de la ciudad de Neuquén Capital. Sí, la idea de este la presenté en el Congreso de Cultura del 2010 y la ejecución comenzó en enero de 2011. Estamos en los muros exteriores del cementerio, en el paredón principal del cementerio central de la ciudad, que está, como todos saben, a 5 cuadras del Monumento a San Martín, en pleno centro, por el crecimiento vertiginoso de la ciudad. El trabajar sobre el muro del cementerio implicó, digamos, tener un cuidado especial en la temática que tenía que expresar el muro, y pensé entonces que este mural debería llamarse Los Elogios, porque la idea es elogiar a lo luminoso, elogiar el sol, la energía del espíritu, la fuerza de la vida, que es la primera parte del mural, y esta segunda parte que está a mis espaldas representa la noche austral con las estrellas del cielo del sur del continente, en donde aparece una cruz del sur que tiene significación ancestral, y a mis espaldas está un sector de las Pléyades, que son los 7 cabritos. Más allá se encuentra la luna, con todas las implicancias de fertilidad. Y finalmente, en el extremo derecho del mural, hay una representación de una mujer joven que representa la fertilidad, a la madre tierra, y en su interior, en el rostro, están impresos algunos símbolos también ancestrales de acá de la región patagónica. Esta parte de final del mural es el final de la primera etapa, que tiene 40 metros de longitud por 4 metros de altura, son 162 metros cuadrados, y fue terminada en diciembre pasado, en diciembre del 2012, y estamos esperando la inauguración por parte de las autoridades de esta etapa. Al mismo tiempo, quiero aprovechar esta nota para hacer un agradecimiento de los distintos actores, digamos, que ha tenido este mural. En primer lugar, este mural se pudo hacer gracias al aporte de materiales de la empresa Weber Saint-Gobain, que reparó los muros y hizo el asesoramiento técnico y la entrega de materiales para poder ejecutarlo. Los cerámicos han sido de la industria local, de rezagos de la industria local. Tuvo la participación de niños de la Escuela de Cerámica Municipal, que hicieron algunas piezas especiales, y algunos colegas artistas como Gastón Pereira y como Maru Moreno, y también de una empresa que hizo el montaje de esta segunda etapa, la empresa constructora Julio Maiolo. Quiero aprovechar también este momento para comentar de que la finalización de este mural son 32 metros más, que llegarían hasta YPF, hasta el límite con YPF, con lo cual serían aproximadamente 300 metros cuadrados de mural. La gestión está iniciada ante el municipio, ante la Secretaría de Servicios Especiales, Dirección de Servicios Especiales, que es la responsable del cementerio central, y esperamos, si Dios mediante, poder iniciar esta etapa cuanto antes.
Kesia, un lugar pensado para la mujer. Te esperamos en Bouquet Roldán 363, frente al Colegio María Auxiliadora. Oriel Hair Professional.